Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver aquí en Argentina y también en Perú, en Venezuela y en Chile. Vamos a comenzar el programa de esta semana hablando de un hecho importantísimo que ocurrió aquí en Argentina y que fue absolutamente ninguneado por los medios hegemónicos de comunicación, por todos ellos, excepto el diario Tiempo Argentino, que tuvo la deferencia de cubrir esta actividad. Me refiero al 19 aniversario del asesinato por la espalda de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Maxi y Darío, asesinados por la policía, por el comisario general Franciotti y por el cabo Acosta. Ambos están con prisión perpetua. Pero los autores intelectuales, los quienes inspiraron, monitorearon e impulsaron estos crímenes, siguen en libertad. Nunca fueron juzgados y algunos ocupan cargos en el actual gobierno, como lo fueron ocupando en anteriores gobiernos. Hace 19 años que esto ocurrió en Puente Pueyrredón. Se llamó la masacre de Puente Pueyrredón. Y este año, como siempre, hubo una gran movilización, pero superó al resto de las anteriores años que la gente se movió hacia el puente. Esta vez fueron decenas de miles que desafiaron el frío, la pandemia y también los continuos y las continuas invitaciones por parte del gobierno a disciplinarnos y a no movernos y no homenajear a los líderes populares. En este caso, miles de piqueteros y piqueteras estuvieron en el Puente Pueyrredón, marcharon, escucharon discursos de la familia Santillán y de la familia de Maximiliano Costecchi. Allí estuvieron las dos hermanas de Maxi, Mara y Vanessa, y estuvo el hermano de Darío Santillán, Leo, y el padre Alberto Santillán, que está siempre al pie del cañón, y que fueron estas dos familias las que motorizaron que realmente se hiciera justicia en parte con la detención y condena de Franciotti y Acosta. Ahora faltan todavía una cantidad enorme de dirigentes que en ese momento ocupaban cargos y en como el ministro Solá, el ministro actual de Relaciones Exteriores, en ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y no tuvo ninguna sanción por esto. No fue detenido en ningún momento, no se lo molestó en ningún momento. Y también lo mismo con Aníbal Fernández, que actualmente es interventor en yacimientos carboníferos fiscales en Río Turbio. Vamos a ver este acto que cubrimos con las cámaras de Resumen Latinoamericano. Darío y Maxi formaron parte de la generación que enfrentó la infame década de los 90 con sus políticas de reforma del Estado. Entrega, privatizaciones, desocupación, hambre, represión. Esas luchas alumbraron el nacimiento de los movimientos piqueteros, los cortes de ruta, la multiplicación de las organizaciones sociales y populares, un gran movimiento de ascenso de las luchas por los derechos más elementales: tierra, trabajo, salud, educación, alimentos. Darío y Maxi, al igual que miles y miles en el 2001, dejaron atrás el miedo impuesto por el genocidio dictatorial y, tomando las mejores tradiciones de aquella generación desaparecida, se organizaron, se formaron y se pensaron de manera colectiva, poniendo el cuerpo para cambiar la realidad. El 26 de junio del 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde intentó quebrar a sangre y fuego ese movimiento piquetero que enfrentaba el hambre y la desocupación. Embroncada mi guitarra, acompaña el canto mío. Canto por Maxi Darío, masacrado por la espalda. Les quiero agradecer a todos por estar acá, por seguir apoyando a las dos familias,
por nunca bajar los brazos y por siempre seguir de pie. Darío no dejó solo a Maximiliano y las dos familias también estamos juntas luchando por lo mismo, por el futuro nuestro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos que vendrán. Tenemos que sacar a estos bastardos que están en el gobierno, que están sentados en el Congreso. No hay que permitir de que ellos sigan ocupando puestos políticos, que ellos nos sigan gobernando, que nos sigan manejando, porque ellos son los que nos mataron. Porque así como se murió Darío y se murió Maxi, Alberto se murió, mi mamá se murió y nosotros como hermanos también estamos muertos. Entonces, no seamos tontos y saquemos a todos estos mierdas que están en el poder, porque ellos no nos van a dar el futuro. El futuro lo tenemos nosotros. Después de mucho tiempo, recién ahora me pudieron presentar en la causa. Estamos tratando de que la causa avance, de que tengamos verdadera justicia. Cuesta, pero gracias a todos ustedes que todos los años están acá apoyándonos, esto puede seguir adelante. Y por seguir pidiendo justicia, no solamente por Darío y Maxi, sino por todos los asesinados en democracia. Así que gracias. Masacre o desarmado por la odiosa policía. Masacre o desarmado por la odiosa policía. Bronca tiene el alma mía. Los pibes serán vengados. Este 26, después de 19 años, está este puente que revienta, ¿no? Que revienta, y digo que se hace difícil porque cada vez son más las cosas que tenemos que nombrar, ¿no? Las cosas que nos vienen pasando. Tenemos que dejar en claro, ¿no?, la lucha que llevó Darío. Tenemos que cuidarnos de no tomarnos atribuciones que no nos pertenecen, pero sí de decir que creemos firmemente. No podríamos decir dónde estaría Darío hoy, pero sí creemos firmemente dónde no estaría. Y ese lugar donde no estaría es abrazándose con los asesinos de los compañeros. Porque Darío lo sintió, porque Darío estuvo el 20 de diciembre en la Plaza de Mayo resistiendo al gobierno de la Rúa, resistiendo a la policía asesina. Y después, como le comentó a pocos compañeros, porque no era de hablar mucho, Darío había comentado que había tenido mucho miedo ese día. Y Darío estuvo el 26 de junio acá también. Y estuvo en el barrio, aparte construyendo socialmente, ¿no? Poniéndole esfuerzo a la bloquera para que los compañeros y compañeras puedan tener su vivienda digna. Estuvo activando la juventud piquetera porque los pibes podían tener un lugar de contención y podían mostrar su potencial. Estuvo encabezando la toma de terrenos con vecinos y con vecinas, compañeros y compañeras. Y no podemos hacer como hacen muchos traicioneros que reivindican a Darío mientras se abrazan con Felipe Solá, mientras se abrazan con Aníbal Fernández. Esos son unos traidores, esos que están acá, medio escondidos entre nosotros, compañeros y compañeras. Fijémonos, porque hace 2 años lo presentaron a Felipe Solá, le quisieron lavar la mano a Felipe Solá, y no pudieron, porque acá hay una familia con huevos, con ovario. Acá está la familia del Maximiliano, que no lo vamos a traicionar. A Darío y a Maxi, vamos a cuidar su memoria. Y vamos a decir todo lo que hizo Darío contra lo que luchó Darío. Darío, ese 26 de junio, estuvimos marchando. Yo no me puedo acordar un montón de cosas, quisiera acordarme de todo. Me acuerdo de ese día una parte, antes de que empiece la represión y cuando fuimos a dar una vuelta para ver cómo estaba la mano. Nos vamos a las vías del tren y me dice: agarra unas piedras, juntate unas piedras, ¿no? Yo agarro unas piedras, la pongo en una mochila que era media chota, ¿no? Porque eran esas de que son de friselina. Y Darío me mira y se ríe y me dice: agarrate una piedra más grande porque va a estar jodido. Y yo me quiero acordar de eso, compañero, y quiero rescatarlo a Darío, porque lo que pasó con Darío y quienes estuvimos con Darío y con Maxi no fueron ellos solamente. Recién lo decía, hubo más de 30 heridos de bala de plomo, hubo 15 compañeros que estuvieron
heridos en zonas vitales. Nosotros tenemos como pueblo un deber, y ese deber es ejercitar la memoria. Ese deber tienen que ser estos asesinos, no pueden caminar tranquilamente, compañeros y compañeras. Tenemos que señalarlo con todo lo que tengamos, porque tenemos una paciencia, compañero. Cobardes uniformados mataron a los muchachos. Cobardes uniformados mataron a los muchachos. Pero cuando suene el trueno, van a quedar enterrados. A mí me asombró, no únicamente que me asombró la gente que veía, los compañeros que venían, las compañeras que venían, los chicos que venían, sino que también me inundó muchas cosas. Me inundó la nostalgia, me inundó ver a los muchachos de pelo largo, a unos con barba. Los veo acá, donde también veo a Darío, donde también veo a mi hijo. Y como a veces digo, cuando lo veo a los ojos, veo los ojos de mi hijo, esos ojos que llameaban por buscar una justicia, por buscar salud, por tener educación, por tener un trabajo digno, por tener todo lo que los gobiernos que nos preceden y siempre están nos niegan. Por eso siempre terminamos pagando las deudas nosotros. El pueblo, yo pertenezco a la salud. Hace 35 años que trabajo en el Hospital Arcarich. Y sé muy bien la gran mentira montada por todos los gobiernos con respecto a cómo es el tratamiento, cómo es que nosotros, que somos de la primera línea, nos aplauden, nos felicitan. Algunos se sacan fotos con el gobierno y no entiendo por qué. Cuando el gobierno no nos da todo para trabajar, cuando el gobierno hace que seamos, el tema de salud seamos los que menos ganamos, como también pasa con los docentes. Y yo veo a mis compañeras, a mis compañeros cansados, pero sin embargo no aflojan, vuelven, están dos turnos trabajando y con todo el temor de llegar a su casa y contagiar a su familia. Esos somos los de la salud, y así se maneja el gobierno con la salud. También quiero que recordemos a las compañeras, a los compañeros, que por no quedarse en la casa para cuidarse, van a los barrios, van a cocinar, van a acompañar, acompañan los movimientos por justicia. Y cuántas compañeras y cuántos compañeros tenemos que han muerto, porque ellos están o estamos para dar contención, como recién lo señalaba Leo. La contención que no lo da ningún gobierno nacional y provincial, la terminamos dando los movimientos sociales. No todos, porque no todos están acá. Acá estamos los que queremos estar, acá estamos los que nos mentimos, acá estamos los que nos traicionamos, y acá estamos a los que tenemos a Diadari y a Maxi bien, pero bien alto, y no es únicamente a Diadari y Maxi. Es por todos los pibes, por todas las pibes asesinadas por el Estado, los desaparecidos, las violadas. Por eso, esto de estar acá, tengo una alegría. Son esas cosas que se contradicen, ¿no? Porque me llena de orgullo, pero también me llena de orgullo de que estamos entendiendo de que todas las luchas son una sola, más allá de la diferencia que tengamos, porque la diferencia que tengamos las tenemos que arreglar puertas adentro, no puertas afuera, para no darle gusto al gobierno, para que sepan de que estamos juntos, que estamos unidos, y si pensamos diferente, pensamos diferente, pero acá en la calle tenemos que estar todos juntos. Es la única manera, compañeros, de derrotar a este gobierno, porque seguimos buscando un poder popular y tenemos que seguir honrando, acordándonos, no dejarlos caer, porque no es únicamente Adri y Maxi quienes ofrecieron su vida, porque también están los 30.000 compañeros desaparecidos, porque antes Darío y los compañeros también hubo muchos, miles de manifestantes asesinados, y desde el 26 de junio para ahora se acrecentó, bajo cualquier partido político democrático de mierda, se acrecentaron las muertes, porque por eso, como señalaba antes, señalaba hoy, ¿por qué somos más? Y te haces la pregunta, yo me hago la pregunta,
somos más porque estamos haciendo cosas bien, pero también está la otra parte, que tenemos un estado de mierda que está haciendo las cosas mal. Y si nosotros estamos haciendo las cosas bien, es el momento de pegar duro, y es el momento, compañeros, de dejar nosotros, el pueblo, ponernos muertos. Es hora también que pensemos alguna vez que los muertos tienen ser del partido que nos mata, del gobierno que nos mata. Alguna vez tiene que haber. Y es feo decirlo porque también entran en algunas contradicciones, pero también tenemos tanta bronca, tanta rabia, tanta impotencia cuando vemos a los candidatos, cuando vemos a los políticos, cuando vemos a los responsables de la remasacre de Avellaneda, cómo libremente pululan por los canales, por radio, por los medios gráficos, como si nada hubiesen pasado, como si nada hubiesen hecho. Pero por eso estamos acá, somos más. En un momento muy difícil, en un momento de una gran pandemia, somos más, ¿por qué? Porque queremos justicia, queremos salud, queremos trabajo, y sobre todo en este lugar, en este simbólico, y en este puente que nos significa tanto y que nos duele tanto y que nos da tanto orgullo. Estamos acá los que queremos estar, estamos acá los que caminamos la misma vereda, y estamos acá los que honramos a todos los caídos y queremos una patria distinta. Queremos un verdadero popular, un verdadero poder popular. Del pueblo es esta avanzada preparada para el combate. Del pueblo es esta avanzada preparada para el combate. Alzada y tomando mate, avanza la muchachada. Por los muchachos caídos ahora grita el canto mío. Por los muchachos caídos ahora grita el canto mío. Aquí están Max y Darío, un viva para ellos pido. A 19 años seguimos afirmando, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Darío y Maxi son nuestra primera línea. Darío y Maxi viven en la lucha del pueblo. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Ahora, ahora, ahora. ¿Dónde nos vemos, compañeros? Bueno, y después de ver el acto de En Puente Pueyrredón, vamos a un intervalo y seguimos con más Resumen Latinoamericano. Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés. Vender más, Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Y seguimos con los homenajes que se le hicieron a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán. Un día antes, el día 25, el día del asesinato fue el 26, pero el 25, en el centro de Buenos Aires, en la Avenida de Mayo, el Frente Cultural Che Adelita también le rindió homenaje a Maxi y a Darío, con música, con monólogos teatrales, con un mural. Esta es la forma en que la cultura se suma a la lucha popular. Vamos a ver lo que recogieron nuestras cámaras allí en Avenida Mayo y Luis Peña. Sobre la hora mórbida de un cielo ensangrentado, bajo la atmósfera carbónica y el hierro oxidado, fue el lugar donde lo han matado.
iluminada por el sol. Tanto corazón no cabe en su pecho, solo arde en el marco de su pecho, y es la sangre una rosa en su pecho que se prende fuego en medio de su pecho. Justo por la sórdida ciudad acribillada, rodeados por la turba aglutinada. Han muerto los muchachos con la risa iluminada, y aquella luz no cabe en las sombras, solo arde en el hueco de las sombras. La verdad es una rosa en las sombras, se prende fuego en medio de la sombra. En las nuevas revueltas. Si su ejemplo fuese sembrado en las nuevas revueltas, ¿cómo sería hoy? ¿Cómo serían hoy? ¿Dónde estarían hoy? ¿Estarían en Chile derrumbando algún monumento? ¿Estarían en Colombia asistiendo a algún herido? ¿Estarían posteando con su celular la batalla de todos los pueblos? ¿Estarían mañana en su propio puente, en su propia estación, que a los gritos los reivindica hace 19 años en un abigarrado espacio de piqueteros indisciplinados y revoltosos, con ideas peligrosas y subversivas como echarle una mano a la otredad? ¿Serían candidatos a alguna lista de izquierda? ¿Estarían capacitándose sobre feminismo y colapsología? Darío y Maxi están sembrados en las presentes revueltas. Están pintando murales, están tocando música, están sembrando ejemplo de que la militancia barrial construye historia. Están gritando que agruparse en algún movimiento, alguna coordinadora, algún comedor vale la pena. Que el pequeño
acto diario que sea real y en la calle vale más que 1000 posteos, porque saben que una pandemia socava en lo más íntimo de la humanidad a la comunidad, que su militancia, la de Darío Santillán y la de Maximiliano Costecchi, cambia el curso de la historia, que su mano retratada por algún fotógrafo se vuelve ícono de lucha, pero sobre todo de lo no obvio, porque no es obvio hoy en el siglo XXI que la gente se mira a los ojos. No es obvio que frenemos para ayudarnos. No es obvio que sepamos que de seguir así el virus seguirá mutando como la más tangible expresión del capitalismo. Maximiliano está ahora mismo sembrando semillas en alguna huerta comunitaria. Darío está ayudando a construir una biblioteca popular. Están elucubrando ideas colectivas, buscando la metáfora. Están apurados para torcer el curso de la historia una y otra vez. Porque como decimos en Chiarelita, ellos están presentes, sembrados siempre en todas las revueltas. Y será tarea de nosotros regar sus semillas. ¡Darío y Maxi presente! ¡Ahora y siempre! ¡Siempre! ¡Ahora y siempre! Gracias. Mira la lucha como viene. Así batallan nuestros sueños, entre piquetes sin cadenas. Así batallan nuestros sueños, entre piquetes sin cadenas. Mujeres, coraje, marcha, resistiendo la hambruna. Con las guaguitas colgando desde la cuna. Con las guaguitas colgando. La libertad y el trabajo, la dignidad de los pobres, la dignidad de los pobres, no se negocia, carajo. Pío, Gavilán, cacao, 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 Gavilán, cacao, cacao, cacao.
Bueno, y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.